lesiones premalignas y malignas del cuello uterino la noche de hoy en la primera parte. Y vamos a culminar con algunas lesiones ováricas o tumores ováricos. ¿Okay? Por lo menos vamos a comenzar esa, a ver esa parte. No dudes de ti, hasta la mejor persona fue estudiante. Y ya les voy a decir el porqué, quiero que recuerden esto. No duden de ustedes, hasta el mejor fue siempre un estudiante. Quiero que no lo olviden porque al final de la clase vamos a terminar con algo que es muy importante para mí el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de la terminología, de la historia de la terminología en relación a las lesiones premalignas. Sabemos que a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Las lesiones malignas o premalignas, ¿verdad? Se hablaba de que ocurría o se le daba esa denominación cuando había la existencia de áreas que estaban localizadas muy cerca a la región más superficial de un carcinoma. Es decir, teníamos un carcinoma y todo lo que estaba alrededor la gente consideraba que se llamaba lesión premaligna. Estaba como en la periferia, en los bordes de esa lesión o carcinoma invasor del cuello uterino. Sin embargo, va pasando el tiempo y a partir de 1953, el doctor Reagan hace la primera, incorpora como que la primera denominación para hablar de esas lesiones premalignas y las llamó displasias. Y una displasia no es más que una alteración en la diferenciación del epitelio escamoso. Recuerden ustedes que el cuello uterino está recubierto por un epitelio escamoso poliestratificado, plano, no queratinizado, y esa es la diferencia con piel, porque la piel es queratinizada, y llega un momento en el cual existe una zona de transformación para convertirse en la parte del canal en un epitelio cilíndrico simple. Y los epitelios cilíndricos simples, recuerden ustedes que por tener, son como de forma rectangular con los núcleos hacia la base, y por tener amplio citoplasma, nos dan origen a parte del flujo o de la secreción habitual que encontramos a nivel de la vagina. Entonces, displasia, el doctor Reagan llamó a aquellas alteraciones en la diferenciación de ese epitelio escamoso que está situado sobre el cuello uterino, como les acabo de explicar, o a nivel glandular, pero que no llegaba a alcanzar el grado de perturbación que caracterizaba al carcinoma in situ. ¿Ok? Luego, a partir del año 1961, en el primer Congreso Internacional de Citologías, se dieron cuenta de que esta nomenclatura o esta denominación era demasiado amplia y que dejaba por fuera, es decir, que en algunos casos abarcaba más de lo que se quería y en otras oportunidades quedaban ciertas características citológicas por fuera de esa denominación de displasia. Es decir, que no era igual hablar de un proceso leve que un moderado o un severo y le dan entonces una clasificación diferente en leve, moderado o severo. Luego de esto, en el año 1910, es decir, antes de esto, en el 1910, ya el doctor Rubin había hablado de lo que se trataba un carcinoma in situ y él decía que un cáncer in situ era más que la pérdida de los signos de diferenciación de ese epitelio escamoso, en donde no habían signos de invasión. Acuérdense que nosotros hablamos de invasión cuando hay ruptura de la membrana basal, que es justo por debajo de esa membrana basal, en donde se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios, el conectivo, etcétera, los filetes nerviosos, etcétera. Y es justamente hablamos de invasión porque bastaría solamente que una célula maligna atraviesa la membrana basal y se introduzca dentro de cualquiera de estos capilares, dentro de estos capilares de la circulación o del torrente sanguíneo, para que sea llevado a otros órganos de la economía y finalmente es lo que se transforma o se llama metástasis. Entonces, en el cáncer in situ, recuerden que la membrana basal está intacta. Ese es, generalmente, siempre lo hacemos como pregunta de examen, donde no hay signos de invasión, en el que las células más superficiales pueden mostrar una ligero o un ligero aplanamiento y dichas alteraciones del epitelio pueden extenderse o no a las glándulas subyacentes. Entonces, es en 1932 cuando el doctor Brothers y sus colaboradores populariza, a pesar de que Rubin ya lo había dicho en el 1910,
no es sino el grupo del doctor Brothers que realmente populariza el término de cáncer in situ, ¿ok? Y Richard, en el año 1967, empieza a tratar de hacer una modificación en la nomenclatura porque considera básicamente que displasia todavía es un término que no era, digamos que no englobaba realmente las lesiones como tales y da o modifica esa terminología a lo que hoy día conocemos como NIC, que no son más que las neoplasias cervicales intraepiteliales, también llamadas en la nomenclatura, lo van a conseguir como CIM, C-I-M, ¿ok? Directas del acrónimo, pero en la forma, como lo tendríamos que decir, en la terminología, en el lenguaje de la terminología médica internacional, que es en el idioma inglés. Entonces, cuando ustedes hablen de NIC o hablen de CIM, es lo mismo, ¿ok? Y un NIC o un CIM, entonces, se trata de un espectro de distintos epitelios escamosos que son anormales, tanto desde el NIC1 hasta el NIC3, todos son anormales, que muestran alteraciones básicamente en la estructura, en la maduración de la célula, pero que todavía están bien diferenciadas, o por el contrario, pueden mostrar la ausencia total de diferenciación, pero siempre y cuando se ubiquen hasta la superficie o rellenando incluso las glándulas, pero sin generar ningún tipo de invasión. En pocas palabras, prácticamente era lo mismo que las displasias y que las displasias leves, moderadas o severas. Pero realmente acá esta terminología, neoplasia, neo es nuevo, plasia es crecimiento, abarca mucho más que hablar de una displasia. La displasia podía llevar a confusiones en la terminología médica. Entonces, los NIC realmente vienen a tener una correspondencia con lo que anteriormente se llamaban displasias, pero abarca un espectro mayor, ¿ok? De los epitelios, de estos epitelios escamosos con las distintas manifestaciones que les acabo de comentar. Y no es sino en el año 1985 que se reúnen los investigadores y los colposcopistas y a través del Instituto Nacional del Cáncer Norteamericano, que es el NCI norteamericano con sede en Washington, establecen una nomenclatura mundial para que todos los citotecnólogos, todos los citólogos y todas las personas, que anatomopatólogos y colposcopistas, habláramos el mismo idioma y todos estuviéramos de alguna manera inmersos bajo la misma categoría de nomenclatura, de forma de llamar los hallazgos histopatológicos, y incorpora en ese momento un sistema que es llamado hasta el sol de hoy, el sistema Bethesda, que es hasta el sol de hoy lo que nosotros utilizamos para la nomenclatura de justamente de estas lesiones. Denme un minuto para ponerles esto un poco más pequeño, porque si no, no lo van a poder ver. Y resulta ser que ellos, al hacer esa incorporación, van a hablar ahora de, digamos, de dos términos grandes, mucho más grandes, que nos van a permitir conocer no solamente los cambios del epitelio, sino las posibilidades de regresión o de progresión de la enfermedad. Lo dividieron en lo que se llama hasta el sol de hoy los SIL, que son las lesiones intraepiteliales del epitelio escamoso, ¿ok? Y se les dice SIL justamente porque siguen el acrónimo del idioma inglés, pero significan lesiones intraepiteliales escamosas. Esas lesiones intraepiteliales escamosas van a dividirse, como lo van a ver ahorita en una de las siguientes láminas. Se van a dividir en H-SIL y L-SIL. Y ya les voy a explicar qué significa esto. Sin embargo, ¿verdad? Para poder llegar a esta conclusión de poder generar este sistema Bethesda, se tuvo que valorar en mucho cómo eran las anomalías histológicas de estos SIN, es decir, de estas neoplasias intraepiteliales cervicales.
en las cuales básicamente van a existir algunas anomalías histológicas que ustedes tienen que recordarlas, prácticamente memorizarlas, porque esto es pregunta segura. ¿Okay? Uno, debe ocurrir una pérdida de la estratificación y de la polaridad celular. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven este epitelio desde el punto de vista diagramático y lo ven luego, como se vería a nivel de la microscopía óptica con hematoxilina y eosina, van a observar que existe una correspondencia, porque esto es un epitelio que es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, normal, en el cual vamos a ver una membrana basal, vamos a observar una primera capa o un primer estrato, que es el estrato parabasal. Luego vamos a ver una capa de células intermedias que tienen como característica un citoplasma más amplio, un núcleo más pequeño, mientras que la de la membrana basal o de la estrato parabasal tienen una relación núcleo-citoplasma casi uno a uno, ¿okay? En donde el núcleo lo vamos a ver casi del tamaño del citoplasma y una célula que no es tan grande, más bien redondeada, que en la medida que van llegando a la superficie para descamarse, vamos a observar que se va aplanando, se van haciendo más romboidales o van aplanando su citoplasma, la relación citoplasma-núcleo se va perdiendo, siendo el núcleo cada vez menor, y aplanándose definitivamente en las capas de los estratos más superficiales, ¿verdad? Antes de, por supuesto, liberarse y descamarse para que llegue un nuevo tejido. Si esto lo viéramos desde el punto de vista de la estructura normal, que lo veríamos a la microscopía óptica con hematoxilina y eosina y con una visión binocular de por lo menos 20x, vamos a observar un estroma, que no lo vemos aquí por supuesto, porque está por debajo de la membrana basal, que es donde les digo que están los vasos sanguíneos, los nervios, los filetes nerviosos, las venas, todo el sistema del torrente y por supuesto las glándulas que pueden estar a ese nivel y en todo el tejido conectivo. Luego de esto, eso se llama estroma. Luego de eso van a observar la membrana basal, que en este caso está indemne. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que yo lo puedo incluso seguir completamente indemne. Luego de esa capa basal vamos a tener la capa del estrato parabasal. Fíjense cómo lo podemos visualizar. Se ve un poquito incluso más color violeta debido a que hay una mayor densidad y que la relación núcleo-citoplasma es básicamente uno a uno, y lo ven exactamente igual en toda su extensión. Luego vemos una capa de células que son del estrato intermedio, en la que ya van a ver que se pone como más blanco, si lo vemos menos denso, si lo vemos en comparación con este primer estrato. Ya ustedes saben cuáles son las características de esas células a ese nivel, para llegar finalmente a un estrato superficial antes de la descamación. Sin embargo, cuando tenemos anomalías histológicas, es decir, estamos hablando de neoplasias intraepiteliales cervicales, vamos a observar que vamos a verificar una pérdida de la estratificación y la polaridad de la célula. La polaridad significa, y la estratificación, es que llega un momento en que no logramos ver estas tres capas como las vemos aquí bien diferenciadas. Fíjense que si yo les mandara aquí hacer una diferenciación, realmente yo no sé, probablemente esto es membrana basal, sí, ¿verdad? Porque vemos que está completa o está indemne, pero de ahí en adelante yo no veo una capa de células como esta, que está totalmente organizada, por ejemplo, de la membrana, no la logro ver. Luego de eso, la polaridad se refiere a dónde están distribuidos los núcleos. Fíjense que aquí la polaridad existe, aquí existe la polaridad. ¿Por qué? Porque los núcleos están al mismo nivel. Aquí no, aquí hay unos arriba, unos abajo, unos en los laterales, unos más grandes, unos más pequeños. Entonces hay una pérdida de la estructura, pero también hay una pérdida en la polaridad. Luego de eso existe una ausencia de la diferenciación y la maduración. Es lo mismo que estamos diciendo. Aquí nosotros podemos ver cómo van madurando hasta que estamos en la etapa de las células más maduras, que son las que se van a perder. Aquí no. Fíjense que aquí vemos células que todavía son redondeadas, algunas células que parecen uno a uno, como si estuvieran aquí abajo y miren las que están aquí arriba. Otras células que están totalmente aplanadas, que a lo mejor sí corresponden a esta zona, pero también vemos unas como esta que correspondan al estrato intermedio, etc. Vemos además una variabilidad en el tamaño y en la forma de las células escamosas con aumento de la relación núcleo-citoplasma, ¿ok? Que es lo mismo que venimos hablando. Fíjense, por ejemplo, esta célula, hay una diferencia grande o una variabilidad en los tamaños, o por ejemplo en esta que no debería estar aquí a este nivel, en el tamaño y la forma de las células con relación al núcleo-citoplasma.
Existen además alteraciones en el núcleo celular. Van a observar ustedes lo que se llama el hipercromatismo. Piense ustedes, por ejemplo, yo les podría decir que esto es una célula con una cromatina normal y aquí hay una célula con cromatina hipercromática. La ven como mucho más pintada, más que lo normal. Entonces existe un aumento en el hipercromatismo y existe una irregularidad en la cromatina nuclear. Si ustedes se dan cuenta en estas células, que son las mismas acá, ustedes van a ver más o menos que todos los núcleos son bastante regulares, los tamaños son similares, 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 similares. Aquí no, aquí ven unos núcleos gorditos, unos más aplanados, unos delgaditos, unos fusiformes, etcétera. En lo cual eso va a ocurrir cuando hay alteración histológica. Luego tenemos un aumento en el número de mitosis y eventual presencia de mitosis anormales. Aquí claramente podemos ver que hay una irregularidad importante, hay una anarquía en la forma como se presenta la mitosis. Vemos que es completamente un crecimiento que es completamente anárquico, ¿verdad? No podemos diferenciar entre una capa y la otra. Y es justamente esa mitosis acelerada o esa capacidad proliferativa rápida que tiene este epitelio escamoso, del que se aprovecha en muchas oportunidades el virus del papiloma humano para incorporar su genoma, integrarse, y que a través de los procesos de proliferación rápida que tiene este tipo de epitelio, ir a infectar las otras capas celulares y finalmente dañar la membrana basal para su paso al nivel del estroma y generar, básicamente, pasar de un estatus de carcinoma o de lesión premaligna, perdón, de lesión premaligna a lesión maligna, solamente por el hecho de romper la membrana basal y llegar a la región estromal. Y por último, y no menos importante, existen alteraciones limitadas al epitelio de la superficie con posible extensión a las glándulas, al relleno glandular. Es decir, en muchas oportunidades vamos a ver zonas como esta, que son zonas glandulares, en las cuales ustedes van a ver que hay alteraciones que pueden estar incluso limitadas solamente a esta zona, sin necesidad de dañar todo el resto. Pueden estar limitadas a la zona glandular, pero eso no lo debemos confundir con invasión, ¿ok? Porque se supone que ya la glándula es una estructura que está preformada y que mientras su membrana basal esté normal, no importa lo que esté pasando a su alrededor, a pesar de que el resto de la superficie, el epitelio de superficie, esté normal. O sea, realmente, mientras la membrana basal esté normal, no se considera invasión, aun cuando haya alteración limitada a los espacios glandulares. ¿Ok? Eso es, también puede ser una pregunta de examen, completamente aparte de la enumeración de las anomalías histológicas. Es decir, es simplemente no confundir una extensión glandular con invasión. Mucha gente se asusta cuando les dicen, por ejemplo, que tienen un MYC2 con extensión glandular. La gente, wow, tienen cáncer. Ya les acabo de explicar que la extensión a la glándula no significa en ningún momento invasión, ni grados, ni un grado diferente de neoplasia. Existen, como les dije entonces, ya el sistema Bethesda intenta que todos hablemos la misma nomenclatura en el mundo para que las lesiones puedan ser vistas y valoradas desde el mismo punto de vista. Y entonces divide a los NIC, que esta es una gran ventaja que tenemos en la actualidad en relación a la nomenclatura, porque divide a los NIC en NIC 1, NIC 2 o NIC 3. Ya les dije que NIC y SIN es lo mismo. ¿Ok? Entonces SIN 1, SIN 2 o SIN 3. Los SIN 1, si nosotros vemos que este es un epitelio normal, ¿ok?, en donde vamos a ver las etapas que ya les expliqué, vamos a observar que en este, cuando hay un SIN 1, el estroma está normal, la membrana basal está normal, el estrato intermedio está normal, el estrato superficial está normal, pero ustedes ven una pérdida de la polaridad de los núcleos, una mitosis acelerada, una anarquía en este primer nivel, y quiere decir que si nosotros dividiéramos esto como si fuera una torta, y esto fuera nivel 1, fuera la torta de chocolate, el nivel intermedio fuera la torta de vainilla, y el nivel superficial la torta de fresa, el virus que normalmente llega a través de la porción más superficial del cuello, va a llegar por esta vía y va a aprovecharse de algunas lesiones o disrupciones o traumatismo o pequeñas heridas que puedan presentarse a nivel superficial, que también pueden ser producidas básicamente por infecciones de transmisión sexual inclusive, o por traumatismo, y se aprovecha y este virus pasa a la región más
pasa a la región más profunda, evidentemente, y viene a hacer daño a la capa más superficial, más profunda, que serían las capas parabasales. ¿Ok? Entonces, ya saben, pregunta de examen, el virus llega y ataca ¿dónde? Inicialmente a nivel superficial, pero ¿dónde se aloja? A nivel de la capa parabasal. Y si esto fuera una torta, como les acabo de decir, de tres pisos, chocolate, mantecado y fresa, y yo pudiese despegar estos tres niveles de torta, la única torta que se me está dañando en este momento es la de chocolate, ¿verdad? Que sería esta porción, si yo lo pudiera separar. Entonces, al estar solamente una porción dañada, estamos hablando de un grado leve, anteriormente se le llamaba displasias leves, pero realmente el término que se debe utilizar es SIN1. Y este equivale, como ya les dije, a displasia leve, y en este caso las anormalidades van a afectar solamente a este tercio, que es el tercio inferior del total del grosor del epitelio. Sin embargo, cuando estas anomalías se presentan en la capa intermedia y en la capa parabasal, fíjense cómo aquí se perdió también la polaridad, hay una mitosis exagerada, los niveles están ya perdidos, hay como un desorden, al igual que en esta capa, pero con membrana íntegra o indemne, ya no hablamos de un SIN1, hablamos de un SIN2, que equivale a lo que serían las displasias moderadas antiguamente, pero el término real es SIN. Y este va a afectar no solamente al tercio inferior, sino al tercio medio, es decir, afecta a dos tercios del total del epitelio escamoso. Y luego, por último, y no menos importante, estaría el NIC3 o SIN3. Fíjense que el estroma está normal, la membrana basal está indemne, está intacta, pero vemos una total pérdida de la polaridad, hay mitosis acelerada, hay anarquía total, hay pérdidas incluso de la relación núcleo-citoplasma, etcétera. Y en este caso, la torta, se nos dañaron los tres niveles de la torta. Aquí hablamos de un NIC o SIN3. Con la salvedad de que los SIN3 es lo mismo que hablar de un cáncer in situ. Entonces, cuando yo les diga a ustedes que el paciente tiene un cáncer in situ, ya ustedes saben que estamos hablando de que se dañaron las tres capas del epitelio escamoso, pero que la membrana basal está intacta y que el estroma está normal. Si yo les pregunto, en un I3 hay posibilidades de metástasis, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la membrana basal está indemne y en ese caso se habla de un SIN3 o cáncer in situ en el sitio. Porque si ya hay metástasis, estaríamos hablando de que ya no es un cáncer o una lesión premaligna, sino estaríamos hablando de una lesión maligna invasora, cáncer uterino invasor. ¿Ok? Queda claro eso, ¿verdad? Luego, desde el punto de vista evolutivo y de la comprensión del concepto en el tiempo, sabemos que primero, bueno, se introduce esta terminología del SIN y básicamente nos permite, desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista clínico, poder establecer cuáles son los mejores tratamientos para todas las mujeres que tienen esta patología, independientemente del grado, ¿ok? Ya nosotros vamos a ver cómo son los tratamientos, pero independientemente del grado, los SIN nos permiten justamente saber qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista práctico del tratamiento. Recordarles además que existe un rol específico de la presencia del BPH, que como les decía en una de las clases que les hablé de este tema, la presencia del virus del papiloma humano es una condición sine qua non. Sine qua non significa que, es decir, no hay forma de que aparezca si el BPH no está presente en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. La historia natural de la enfermedad también, a través de todo lo que es la biotecnología, hemos podido conocer un poco más acerca de cómo es la historia natural de esta enfermedad, a sabiendas de que cuando nosotros tenemos un SIN1 o un SIN2, va a transcurrir mucho tiempo para que eso pueda llegar a SIN3 y básicamente a malignizarse a través de una invasión. Pueden pasar años, ¿ok? Y de eso se trata básicamente las dos o tres páginas que les voy a dar de lectura como tarea. Va para el examen la lectura de cuáles son esas lesiones que pueden fácilmente progresar versus las que por porcentaje y estadísticamente no van a progresar
y más bien van a regresar. Y eso es lo que nos da la pauta, básicamente, para decidir qué tratamiento o qué tan agresivos o cada cuánto tiempo o cómo va a ser el abordaje de cada una de nuestras pacientes. No todas las alteraciones celulares son potencialmente progresivas, como les acabo de decir en este momento. Y además de esto, no siempre, es decir, la presencia del virus del VVPH es una condición sine qua non para que se pueda generar lesiones premalignas o cáncer, pero no es la única, no es el único factor. Acuérdense que ustedes tienen que tener el factor del agente causal, pero si usted tiene factores de riesgo adicionales, que ya vamos a hablar de eso ahorita, pues evidentemente que si no los tienes, pues tienes menos probabilidades de progresión de la enfermedad. El epitelio citopático de la infección por VPH constituye básicamente la base de las alteraciones del epitelio que se consideran lesiones premalignas. ¿Okay? Recuerden ustedes que el virus del papiloma humano es epiteliotrófico o epiteliotrópico. ¿Qué significa eso? Que él vive, que él le encanta buscar epitelios y básicamente epitelio escamoso para poder, digámoslo así, generar infección, por supuesto, integrarse a la célula y proliferar en conjunto con la proliferación rápida que tienen las células del epitelio escamoso. El SIN, como tal, ¿verdad? Es un diagnóstico que es bastante amplio y va a agrupar una cantidad de alteraciones epiteliales que pueden ser transitorias, como les he venido diciendo, es decir, aquellas que son resultado de una infección que está autolimitada. Porque usted tiene, una vez que se infecta, puede tener hasta 2 años para que su organismo, a través de su mismo sistema inmunológico, pueda hacer un proceso que se llama clearance, que en español se dice aclaramiento, es decir, barre con ese virus, y usted, pues probablemente sin necesidad de hacerle ningún tipo de tratamiento, a lo mejor su mismo organismo le va a permitir esa resolución de ese tema, ¿verdad? De ese problema. Pero además, el SIN también abarca lesiones ya verdaderas, lesiones malignas, o premalignas, perdón, con un potencial amplio de progresión hacia cáncer. Entonces, fíjense cómo este sistema Bethesda ha permitido en el tiempo tener ciertos mecanismos que nos puedan ayudar no solamente a la comprensión, a que todos hablemos el mismo idioma y a saber cuál va a ser el comportamiento celular y cómo vamos hace cuál va a ser el pronóstico y cómo vamos a actuar frente a un paciente que tenga una lesión de alto grado versus uno que tenga una lesión de bajo grado. Entonces, esas son las bondades del sistema Bethesda. Se lo puse en amarillo porque seguramente podría sacar una pregunta acá. El virus del papiloma humano, como les dije, tiene un rol, juega un rol importantísimo dentro de todo lo que es las lesiones premalignas del cuello uterino. Y ha sido tanto su estudio que nos ha permitido en el tiempo recordar y conocer cómo es la historia natural de la enfermedad. Yo les decía en una de las primeras clases que el progreso de la enfermedad no es una cosa que nosotros vamos a ver de la noche a la mañana. Usted puede haberse infectado a los 15 años de edad y no es sino a partir de esta fecha, es decir, estamos hablando de 10 a 15 años, en donde si aparte del virus del papiloma humano de alto riesgo, usted tiene factores de riesgo importantes, que lo vamos a tocar ahorita cuando hablemos de cáncer de cuello uterino, como la edad, el tabaco, el alcohol, etcétera, todo lo que le deprima su sistema inmunológico, es a partir de ese momento en el que ustedes van a ver la aparición de lesiones precancerosas, ¿okay? O premalignas. Y con el paso del tiempo, si no hacemos nada, no detectamos a tiempo, no hacemos biopsia, no sabemos que la persona es portadora de esto, lamentablemente, esta es una paciente que puede llegar a ser cáncer de cuello uterino. Fíjense ustedes cómo, desde el punto de vista antigénico, cuando hay una alta carga viral al principio de la infección, ¿verdad? Ustedes generan un alto poder antigénico hasta llegar a un pico. Y ese cuello uterino en ese momento va a estar infectado. Su organismo tiene hasta 2 años para revertir este proceso y hacer algo que se llama el proceso de regresión o de remisión, llegando finalmente a un cuello uterino normal. Esta es la base para que nosotros en muchas oportunidades, cuando el paciente tiene NIC1 y se no tiene mayores factores de riesgo, le decimos fácilmente, mira, vamos a mantener una cosa que se llama conducta expectante, en la cual no es que no vamos a hacer nada, sí, vamos a estar pendientes de esta paciente, vamos a hacer el monitoreo de la paciente, pero no vamos a hacer nada contra el cuello uterino,
Porque justamente este periodo es el que permite que ese MIC-1 pueda desaparecer y que pueda, a través del sistema inmunológico normal, pueda liberarse de ese virus y no guardar memoria inmunológica. ¿Esto se logra cómo? Se logra con mejor dieta, con mejor ejercicio, con antioxidantes, no fumar, no tomar, dormir temprano. Es decir, todo lo que usted le mejore su sistema inmunológico. Luego, en algunos pacientes que no sabemos el por qué, la lesión progresa, ¿verdad? Y pueden pasar dos cosas, o que ese virus quede dormido, y eso se llama estado de latencia, en el cual no va a generar enfermedad, incluso si nosotros le hacemos pruebas a estas pacientes, muy probablemente van a salir negativas. Y desde el punto de vista visual, seguramente vamos a observar que no va a haber modificación del cuello uterino. Entonces, ¿qué ocurre? Que se queda ahí dormido en estado de latencia, esperando que usted en algún momento de su vida, cuando digo usted es hombre o mujer, pero en este caso estamos hablando de cuello uterino, tengas una dificultad inmunológica, te inmunodeprimas por cualquier causa, bien sea fisiológica, una inmunosupresión fisiológica o una inmunosupresión producto de esteroides, de glucocorticoides, de antibióticos, de quimioterapia, etcétera, que disminuye su sistema inmunológico, de HIV, es decir, lupus eritematoso, colagenopatía en general, diabetes, estrés, por ejemplo, y se aprovecha de que usted está en esa condición para despertarse y decir, wow, ahora sí, o sea, este es mi momento, porque desde el punto de vista del sistema inmune ya no me va, esta persona no me va a poder, no va a poder regresar, ya no hay forma de llevarme atrás, y yo voy a seguir. Si esta persona no es diagnosticada a tiempo, y fíjense todos los años que tienen que transcurrir para nosotros ver ya lesiones precancerosas como tal o cáncer, tiene que ocurrir un proceso que se llama persistencia, ¿verdad? También algunos llaman invasión, pero realmente el término debería ser persistencia, y es la persistencia del virus en el tiempo, generando todas estas modificaciones del epitelio escamoso que finalmente es lo que me va a llevar a la aparición de lesiones premalignas o bien a lesiones malignas en el caso de que la persona se descuide con su proceso. Y es el mismo Instituto Nacional del Cáncer, que a través de su sistema Bethesda, nos introduce justamente dentro del campo, ahora sí le vamos a hablar de lo que se llama el SIL, dentro del campo de las lesiones intraepiteliales escamosas, ¿ok? ¿Qué es lo que significa SIL? Y lo divide básicamente en grados. Fíjense que es una forma más fácil aún incluso que los SIM, porque ahora, ¿qué es lo que se pretende con esta modificación que hubo en el sistema que fue realizada, no me parece, que fue realizada después de la nomenclatura del 85, nos va a dividir en grados, ¿verdad? Y nos quita un poco eso de SIN 1, SIN 2, SIN 3, y nos dan dos grandes grupos, que son los L-SIL y los H-SIL. Los L-SIL significa una L de low, ¿ok? Low es bajo. Bajo grado. Entonces, una lesión intraepitelial de células escamosas de bajo grado versus el HSIL, que es una H de high, alto grado, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Entonces, cuando nos dividen estos dos grandes grupos, es muy fácil para nosotros cuando nos recibimos el resultado del Papanicolaou, de la citología en base líquida, y nos dan este resultado. Para nosotros es sumamente sencillo decir, bueno, si este es un paciente con L-SIL bajo grado, quiere decir que probablemente su capacidad de progresión es baja, pero su capacidad de regresión es alta. ¿Ok? Regresión alta, progresión baja. Puedo tener mayor tranquilidad en el manejo de este tipo de paciente. Porque en este tipo de L-SIL se incluyen aquellos epitelios que van a mostrar cambios importantes en sus estructuras y celularidad, que son análogos, podría decirse en la nomenclatura antigua, a las displasias leves y al SIN1, pero en general estos cambios van a estar asociados básicamente a infecciones transitorias por VPH. ¿Ok? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, atacó, generó lesión, sí. Pero es de bajo grado, sí, usted puede esperar conducta expectante, ¿ok? Al menos
que la paciente tenga una edad de riesgo, tenga enfermedades subyacentes que disminuyan su sistema inmune o que esté infectada a través de pruebas moleculares con la detección de virus o genotipos del virus de alto grado, entre estos el 16 y el 18, que son los que están más altamente relacionados a cáncer de cuello uterino. Acá, en este caso, estos cambios vienen asociados a procesos infecciosos transitorios por el virus del papiloma humano, por lo que, les reitero, el aclaramiento viral se acompaña de la regresión de la lesión. Y eso lo vamos a ver básicamente acá. Si ustedes ven cómo se ven las células habitualmente de la capa superficial, de la capa intermedia, de la capa parabasal, fíjense ustedes que esas diferencias las van a observar que van a modificarse cuando ya hay la presencia de lesión, donde van a ver una relación baja entre la relación núcleo-citoplasma, van a ver un núcleo, un tamaño del núcleo que puede ser mayor a 3, es decir, a 3 veces el valor del tamaño del nuclear. Pueden ver irregularidades nucleares, núcleos hipercromáticos, bien oscuros, un halo perinuclear. Fíjense ustedes que alrededor del núcleo van a ver una zona más aclarada. Es decir, mírenlo acá. Eso se llama halo perinuclear y es típico de las lesiones por BPH en la citología, es decir, en la microscopía, tanto a la microscopía óptica después de un papanicolaou o a esa misma microscopía, pero posterior a una citología en base líquida. Mientras que el HSIL, piense que vamos a ver ya características totalmente distintas, en donde va a haber una alta relación del núcleo sobre el citoplasma. El núcleo se pone mucho más grande que el citoplasma. Va a haber un tamaño que es variable, generalmente grande, casi el tamaño de la célula. Y, por supuesto, vamos a ver hipercromatosis, es decir, un aumento en la cromatina nuclear. Hay mayor densidad. ¿Por qué? Porque hay una mitosis acelerada en esta zona. Entonces, el HSIL va a incluir ese grupo grande, va a incluir cambios de epiteliales que son idénticos a los descritos en la displasia moderada o grave o a lo que era llamado o a lo que es llamado SIN2 o SIN3. En estos casos, básicamente, las infecciones por el virus del papiloma humano suelen ser persistentes y, por lo tanto, va a existir un mayor riesgo de transformación maligna. Entonces, en los HSIL pasa todo lo contrario que en el LSIL. Si a nosotros nos sale un HSIL, la conducta tiene que ser más insistente sobre este paciente, porque sus posibilidades de progresión a malignidad son altas y sus posibilidades de regresión son pocas. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál sería la mejor conducta en una paciente con un HSIL, y le pongo varias opciones, por favor, no me vayan a decir que la mejor conducta es la conducta expectante, porque ya les estoy diciendo que ustedes solamente pueden esperar o tener conducta expectante cuando se trata de un LSIL. Y los porcentajes se los van a leer en las páginas que les voy a pasar para que lo puedan repasar, ¿ok? Necesito que esas páginas se las estudien porque ya les estoy explicando, lo único que van a ver nuevo allí son numeritos, ¿ok? Cuánto es el porcentaje de que suba, de que progrese, cuánto es el porcentaje de que baje, etcétera. Hagan énfasis en eso. Y, por supuesto, en leer la técnica, etcétera, para repasarla, porque ya eso ha sido materia vista en el primer aporte. Entonces, dentro de esa misma nomenclatura del sistema Bethesda, existe algo que se llama alteraciones epiteliales atípicas. Y esas alteraciones epiteliales atípicas son aquellas en las cuales, es decir, se integra un nuevo rubro. Ya no es HSIL, ya no es LSIL. Hay una clasificación o un subgrupo adicional que son las alteraciones atípicas, desde el punto de vista epitelial, pero atípica, en las cuales lo que esto quiere decir es que el citotecnólogo, el citólogo, el patólogo, lo que sea, no, con las características que están ahí, no puede definir ni como normal ni como anormal. Es decir, ni como normal ni como el SIL, que es lo que más se le acerca. No lo puede decir. Entonces se encuentra justamente en esta etapa de que prácticamente está en la cuerda floja. Es decir, está jugando a la cuerda floja porque no tiene un criterio real para poder definir esa lesión. Y es por eso que el mismo sistema Bethesda entonces nos da
o le da a la gente que trabaja directamente con estas nomenclaturas la posibilidad de en su clasificación incorporar algunas diferencias importantes que van a dar origen a una nomenclatura diferente, que son los ASCUS, que significa, ¿verdad?, atipias, células escamosas de significado incierto, que son los ASCUS. Son, fíjense que si yo lo veo, yo aquí no puedo decir si eso es sin 1, sin 2, sin 3, no puedo decir realmente si es normal, pero tampoco puedo decir que sea un SIL, no hay forma, ¿verdad? Y entonces nos da la clasificación de ASCUS, ¿ok? Que en el inglés es como lo ven ustedes descrito acá, ¿ok? Y en el español se dice atipias en células escamosas de significado incierto, y eso lo van a ver ustedes cuando tengan en sus manos resultados biópsicos, ¿ok? Y además nos permite hablar de los ASH, que son atipias de las células escamosas que no permiten excluir una lesión de alto grado. Es decir, aquí la diferencia es entre células normales y un SIL de bajo grado. En los ASH tenemos células que son atípicas, sí, que son del epitelio escamoso, sí, pero que no sabemos a ciencia cierta si subyacente o por detrás de lo que estamos viendo pudiera eventualmente pensarse en que hay un foco de malignidad. Entonces, a estas pacientes se les denomina ASCH. Pero además, se nos complica un poco más el panorama porque vamos a tener otros tipos de células que son las AGUS. Las AGUS implican aquellos cambios morfológicos en las células glandulares que van más allá de aquellas que sugieren un proceso benigno, pero que son insuficientes para el diagnóstico de un cáncer, es decir, de un adenocarcinoma in situ, que se denomina, que se abrevian como AIS, los adenocarcinomas in situ. Y el AGUS, entonces, son atipias de las células glandulares, no se confundan con ASCUS, que son de células escamosas, este es de células glandulares de significado incierto, ¿ok? Entonces, ya saben que es para tratar de definir qué es lo que sucede con estas zonas glandulares que nosotros veíamos, con esta zona glandular que nosotros veíamos, por ejemplo, cuando vimos los estratos en la capa normal que les mostré desde el punto de vista histológico. Y aquí vemos, ok, vemos que probablemente sí está, la membrana basal está intacta, sí, pero vemos una gran cantidad de células alrededor de crecimientos glandulares que realmente no sabemos si esto se trata de algo normal, producto de la reactividad a un proceso benigno, llámese por infección, por inflamación o por lo que sea, pero que es insuficiente realmente aquí, por ejemplo, en esta zona, va a ser insuficiente para saber si detrás de esto, no sabemos si esto se trata de un adenocarcinoma o no, ¿ok? Entonces no es suficiente el material para el diagnóstico de los adenocarcinomas in situ. Y entonces, ocurre la actualización del 2001 del mismo sistema Bethesda, en el cual vamos a observar, primero, nos va a hacer más énfasis, un mayor realce en la importancia de esta actualización o de este sistema, que no es más lo que les he venido reiterando, es ayudarnos a que todos hablemos el mismo idioma, pero además a que diferenciemos las tasas de regresión versus las tasas de progresión de las lesiones. Ya saben que no es lo mismo un LSIL que tiene alta tasa de regresión, una vez más se las digo, versus un HSIL que tiene una alta tasa de progresión. El HSIL se los pongo en rojo porque vean peligro, peligro, alta tasa de progresión, progresa. ¿Progresa dónde? Cáncer, ¿ok? Entonces, no se les olvide, se los estoy poniendo en rojo. Y básicamente lo verían desde el punto de vista histológico así. Algo normal, incluso con una zona glandular normal. Vemos zonas glandulares, membranas basales intactas, vemos un bajo grado, un SIL de bajo grado, solamente afectación del primer tercio, cuando hay afectación de los dos tercios o de los tres tercios, hablamos de un SIL de alto grado. Estos dos son SIL de alto grado, que si lo habláramos en terminologías de SIN, esto sería un SIN 2, pero de alto grado. Sería un SIN 2 HSIL o HSIL SIN 2.
Y esto sería, están las tres capas tomadas, un SEA in situ, también llamado SIN3-HSIL. Estas dos son HSIL, alto grado. Solamente esta es bajo grado. ¿Ok? Luego de esto, fíjense ustedes que las tasas de progresión en el HSIL sin 2 o sin 3 y su posibilidad de que se transforme en cáncer invasor puede ser incluso hasta del 30%. Es decir, es alto. ¿Por qué? Porque esto qué quiere decir que de 3 de cada 10 de sus pacientes que tengan un HSIL sin 2, 3, 3 van a ser cáncer de cuello uterino. 3. Porque la tasa de progresión es alta. No así en las tasas de regresión del LSIL sin 1. El LSIL sin 1 tiene una tasa de regresión de hasta el 60 al 90%, siendo su tasa de progresión baja. Del SIN 2 y del 2, del 3, se ubican entre el 5 y el 10% aproximadamente. Pregunta de examen. Entonces, si tuviéramos que resumir qué ventaja adicional nos está dando la actualización del 2001 del sistema Bethesda, es justamente ayudarnos a diferenciar entre si la lesión se va hacia esta zona borrascosa en donde hay una tormenta y nos genera un cáncer, progresión, o sea, hacia esta zona donde vamos a camino seguro, soleado, etcétera, donde está el bien, que sería regresión. ¿Ok? Entonces, esto es otra de las bondades que nos permite el sistema Bethesda. Además, existe una baja concordancia intra e interobservador. Es decir, siempre les he dicho que, por ejemplo, los Papá Nicolau, bien sea por Papá Nicolau normal o citologías en base líquida, tienen un gran problema, que su efectividad y su especificidad son malas, son bajas, dejando de diagnosticar a mucha gente o abusando del diagnóstico y dando positividad en muchos más casos que los que realmente hay. Esto se llama falsos negativos o falsos positivos. Pero el mayor problema que existe es en el poder diagnosticar entre un SIN2, básicamente el SIN2, perdón. Básicamente el SIN2, ¿por qué? Porque si ustedes han visto las fotografías, muchas veces hay zonas donde pareciera ya un SIN3, pero tú te vas otra vez y dices, no, pero es que la mayor parte del corte es un SIN2, pero este el foco parece un SIN3. Entonces, si yo lo pongo a usted, que a lo mejor tiene más experiencia que yo, y me pongo yo, que a lo mejor tengo menos experiencia que usted, para usted a lo mejor es un SIN2, pero para mí, que tengo menos experiencia, a lo mejor es un SIN3. Pero a lo mejor puede ser que yo tenga la razón, a lo mejor usted no la tiene. Entonces, el problema no es que choquemos nosotros entre profesionales en los resultados. El problema es que quien va a sufrir las consecuencias de un mal diagnóstico o de una mala decisión en el tratamiento, no voy a ser yo, ni va a ser usted, va a ser el paciente. Entonces, el sistema Bethesda me permite tratar de eliminar justamente esa baja concordancia intra e intraobservador que existe, sobre todo con el SIN2. Al igual que permite conocer un poco cómo será el comportamiento biológico en el tiempo. Razón por la que en la actualidad, en las lesiones escamosas que son anogenitales, todas las lesiones que sean genitales o anales, solo se diferencian en dos grados, LSIL o HSIL. Es decir, esto es lo más nuevo, es lo que nos permite tener grandes grupos y saber según su regresión o su progresión para dónde vamos. El BPH tiene un rol importante en la génesis de lesiones premalignas y malignas. Aquí hay una fotografía que no aparece, perdón. En la génesis de... Ah, es que, claro, no es la fotografía, no la... Ya, pero aquí va una fotografía, después se la pongo. Un rol del virus del papiloma en la génesis de las lesiones premalignas y malignas para cáncer de cuello uterino. Ya saben ustedes que el virus del papiloma es un virus epiteliotropo, es decir, vive donde hay epitelios. Dice epitelio escamoso, no estratificado, estratificado. Por eso ustedes pueden ver fácilmente verrugas a nivel genital, a nivel perianal, a nivel intranal, justo en la entrada. Pueden verla en los dedos. Son muy comunes verlas como los cadillos, los famosos cadillos que llaman.
A nivel de las rodillas, a nivel de las piernas, a nivel de las manos. ¿Por qué? Porque son los sitios donde hay mayor traumatismo, son los sitios que más nos llevamos superficies. Y al tener lesiones, el virus se ingresa y se va a la capa más basal. Es epitelio tropo. Afecta a las células más basales del epitelio, ya eso les quedó claro a ustedes. Aprovechan la capacidad de proliferación que tienen las células del epitelio escamoso justamente para que en la medida que ellas se repliquen, que se dividan más rápido por mitosis, este virus aprovecha de incorporarse, integrarse al ADN y replicarse constantemente. Tiene un rol importantísimo el genotipo que esté expresado en una paciente versus las posibilidades de generar o no cáncer de cuello uterino o cáncer de vulva, perineo, vagina, etc. Incluso orofaringe, que es el gran problema actual de la infección por virus del papiloma humano. La etiología nos permite saber además cuál es la etiología necesaria, es decir, el virus del papiloma humano, su presencia y su tipología, su tipo, es decir, su genotipo, es necesaria para generar el cáncer de cuello uterino, pero no es suficiente, es lo que yo les explicaba. Se requieren factores también, factores medioambientales, factores de riesgo, etcétera, como obesidad, tabaquismo, no sé, colagenopatía, es decir, alcohol, etcétera, que permitan que ese factor medioambiental en conjunto con la presencia del virus pueda progresar en el tiempo la lesión o en el peor de los casos, un cáncer de cuello uterino. Desde el punto de vista de la biología celular del virus, recuerden ustedes que es un virus que pertenece a la familia del papovide, está constituido por una doble cadena de ADN que contiene en su interior alrededor de 8.000 pares de bases. Estas pares de bases van a estar recubiertas por una cápside, que es una, básicamente, hace la función como de una cápsula de constitución proteica, que en su interior tiene unas pequeñas porciones que se llaman capsómeros, que son los que le dan precisamente una dotación antigénica diferente a cada uno de los virus del papiloma humano, y es justamente esa capacidad antigénica distinta la que les hace ser más agresivos o menos agresivos, ser de A, en que sean clasificados de alto, de mediano o de bajo riesgo, justamente dependiendo de su capacidad antigénica en el epitelio que están infectando. El virus del papiloma humano, se sabe que existen más de 200 genotipos ya estudiados en sus genomas. Y siempre les he comentado que afortunadamente, gracias a Dios, no son todos los que producen cáncer, porque si no todos estuviéramos requete infectados. Sin embargo, ¿verdad? Alrededor de 40 de ellos son los que pueden generar infecciones para el tracto genital, pero no es sino un grupo pequeño de alrededor de 14 los que más están involucrados en este tipo de lesiones, ¿verdad? Existen, ellos los dividen en dos grandes grupos, porque anteriormente habían tres grupos, que eran los de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Pero realmente, desde el punto de vista clínico, práctico, si yo les digo a ustedes, tienen un BPH de categoría intermedia, usted me va a decir, doctor, ¿y qué hago con eso? Es decir, ¿lo trato como de un bajo riesgo o lo trato como un alto riesgo? ¿Puede ser tan fácil de controlar como un bajo riesgo o puede ser tan agresivo que progrese la enfermedad? Y la respuesta es que no la sé, no la sabemos. Entonces, que salomónicamente, desde el punto de vista clínico, a lo que se llegó, al acuerdo que se llegó, era dividirlos en dos grandes grupos, el grupo de los de alto riesgo y el grupo de los de bajo riesgo oncogénico, por supuesto, ¿okay? Y son justamente los de alto riesgo oncogénico los que están favoreciendo la aparición de los SIN o de los cánceres de cuello uterino. Los tipos oncogénicos que incorporan básicamente su propio ADN dentro del genoma de las células y bloquean, entonces, una vez que ingresan, bloquean un sistema integrado que existe allí, que es de carcinogénesis, ¿verdad? O de progresión, y bloquean justamente la capacidad que tienen las células para reparar su propio genoma. O en el caso tal de que sean tantas las mutaciones y tanto el daño que haya al ADN de esa célula, producto de la integración del ADN del virus del papiloma humano, la célula va a discernir y va a decir, bueno, ya no me puedo reparar más porque tengo bloqueados los mecanismos de reparación, pero puedo autodestruirme. Y entonces activo un proceso que se llama apoptosis. ¿Okay? Sin embargo,
cuando estos dos mecanismos, el de apoptosis y el de reparación del genoma celular, están bloqueados los dos, producto de unos oncogenes que se llaman E6 y E7, que ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto va a permitir que el acúmulo de mutaciones y que finalmente la célula no pueda autodestruirse. Y es cuando entonces esa célula se va a convertir realmente en una célula prácticamente mala, porque es la que va a permitir esa proliferación, esas mutaciones exageradas a través de los procesos mitóticos que van a ir infectando y dañando otras células contiguas. ¿Ok? Luego de esto, recuerden ustedes que el ADN tiene una forma, como es una doble cadena de ADN, ¿verdad? Tiene distintas zonas o segmentos y es un virus de doble cadena de ADN, en los cuales van a tener unas porciones proteicas que se llaman genes precoces, que van desde el E6 el 1 al E7, y dos genes que ellos llaman dos genes tardíos, que son el L1 y el L2. El E6 y el E7, que son parte de los genes precoces, son oncogenes de los tipos de VPH de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a producir proteínas que van a inhibir a los genes supresores tumorales humanos, que son dos, llamados el P53 y el gen del retinoblastoma. ¿Ok? El E6 se va a enlazar básicamente y va a inactivar al P53, que es la proteína justamente responsable de reparar ese ADN que estaba dañado y en algunos casos incluso inducir el proceso apoptótico. Mientras que, por su parte, y esto debería subrayárselos porque esto seguramente se los voy a volver a preguntar. Se lo voy a poner en rojo. Ok, mientras que el E6 se enlaza e inactiva el P53, que ya les dije cuál era su función, el E7 se va a unir y va a bloquear al gen del retinoblastoma, que es el responsable de que se detenga la síntesis de ADN. Es decir, ese ADN que se venía reparando, el gen de retinoblastoma, a través de esa unión que hay con ese bloqueo que ocurre por el E7, que es un gen precoz, va a detener esa síntesis de ADN en una célula dañada. Y por supuesto, al tener un bloqueo de la apoptosis, un bloqueo en la reparación del ADN y una síntesis de ADN nueva que está detenida, evidentemente que es una célula que va a continuar proliferando sus oncoproteínas y va a seguir proliferando lo mal que está y dañando a otras células contiguas. Estas oncoproteínas, ¿verdad?, que son L6 y L7, van a alterar la regulación de la proliferación celular, promoviendo el crecimiento celular para la célula que está dañada y su transformación en malignidad. El virus del papiloma humano, entonces, solamente esta diapositiva es para recordarles que dentro de los de alto riesgo, los que más me importa que ustedes recuerden son el 16 y el 18, puesto que son los que provocan la mayor parte del cáncer de cervix, de vulva, de vagina, de pene, de ano, etcétera, incluso orofaríngeo. Mientras que dos tipos de ellos, los de bajo riesgo 6 y 11, son los que más están involucrados en un elevado porcentaje en las lesiones de cuello uterino leves, es decir, de anomalías celulares, solamente anomalías, en más del 90% de las verrugas genitales. Es decir, ellos producen muy pocas lesiones a nivel de cuello, pero muchas lesiones, hasta el 90% en las verrugas genitales son productos del 6 y el 11, que son de bajo riesgo. Fíjense ustedes que, por lo general, la incidencia de las infecciones por virus del papiloma humano se registran más en las edades comprendidas entre los 16 y los 20 años de edad. ¿Y eso ocurre por qué? Porque la mucosa, perdón, el epitelio que recubre el cuello uterino justo a esa edad, que es cuando ellas están iniciando las relaciones sexuales, es mucho más inmaduro. Y al ser más inmaduro, cualquier cosa que le ocurra puede generar traumatismos o lesiones y se abren pequeñas aberturas, porque justamente estamos ante la presencia de un epitelio que no está maduro y es más sencillo el proceso de infectación por virus del papiloma humano. Y una vez que se infectan las células del cuello uterino,
Vamos a ver distintas modificaciones en el tiempo, como la aparición de lesiones precancerosas de alto grado, bajo y alto grado, y finalmente cáncer de la región. Recordarles además del proceso de aclaramiento, que es un proceso espontáneo de desaparición del germen como tal, y ocurre en esos 2 primeros años. Y esta diapositiva, que ya la vieron en una de las clases que yo les di adelantadas en el aporte anterior, para que ustedes pudieran entender cómo hacer los videos para la prevención de cáncer de cuello uterino, les voy a recordar que existe un mecanismo, ¿verdad?, sobre los cuales actúan estas oncoproteínas E6 y E7, en el mecanismo de mutagénesis o de formación de mutaciones, ¿verdad?, con la formación final de cáncer. Y tienen que ver con todos estos pasos, como desde la célula normal hasta la célula cancerosa, pasamos por un proceso de inhibición de la respuesta inmune, inmortalización, transformación, inhibición de la apoptosis, los procesos de reducción justamente todo lo que es la porción para que se inicien los procesos mutagénicos y finalmente el cáncer. Ahora bien, fíjense, se van a fijar interesantemente sobre los cuales va a actuar E6 y sobre los cuales va a actuar E7, porque esto puede ser pregunta de examen. Es decir, sobre cuáles de los mecanismos puede actuar E6, ya ustedes ven todos los mecanismos sobre los que actúa, e incluso solamente en los momentos en los cuales se une al gen del P53, ¿verdad? Finalmente sobre los mecanismos en los que actúa ese P53. Mientras que el E7 requiere, ciertamente, actúa sobre otros niveles, pero justamente al bloquear o al unirse al gen del retinoblastoma, va a actuar directamente sobre los procesos de inmortalización y transformación. Perdón, me fui a donde no era. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? En la historia natural de la enfermedad, vamos a tener en el inicio de la actividad sexual o cuando tenemos la infección inicial o con la infección con el virus del papiloma humano, en el epitelio normal va a haber alguna fisura que lo dañe y vamos a tener en el tiempo, ¿verdad?, lesión de las membranas más basales, ¿verdad?, del estrato parabasal, que es lo que se llama SIN1, luego va avanzando a SIN2, hasta llegar a SIN3, pero como la membrana basal está normal, no hablamos sino hasta de un carcinoma in situ. SIN2 y SIN3, en resumen, para que les quede claro, es lo que llamamos un HSIL. SIN1, infección por virus o infección transitoria, es lo que llamamos LSIL. Quiere decir que si la flecha va en sentido contrario, quiere decir que en la medida que estos estadiajes están más cerca de la flecha, van a recuperarse mejor, van a tener mejor pronóstico. Mientras los que se acercan al otro extremo, una vez que pasan décadas, pueden pasar incluso hasta décadas o muchos años, van a invadir esta capa de la membrana basal, convirtiéndose básicamente en un cáncer invasor. ¿Ok? Y esto va a ocurrir alrededor de 10 a 15 años, hasta en el 80% de los casos. Y así lo veríamos desde el punto de vista histológico y morfológico, ¿ok? Como lo veríamos básicamente cuando hacemos una colposcopía, que ya vamos a hablar de qué se trata eso. Vamos a ver infecciones transitorias. Fíjense que esto pareciera que no tuviera ningún tipo de lesión. Se ve una zona de transformación normal, se logra ver un cuello bien epitelizado, bien humectado, rosado, rosa pálido, etcétera, sin ningún tipo de lesión. Sin embargo, en un paciente que tenemos infección, fíjense cómo ya empezamos a ver algún tipo de lesión, pero son lesiones que relativamente no abarcan sino el estrato parabasal, como lo ven ustedes aquí. Estos 2 grados son LSIL y son fáciles de que vayamos a un estatus de clearance. Sin embargo, cuando hay clearance y regresión, además, pero cuando hay la persistencia que nos puede llevar a estas lesiones, ¿verdad?, que son mucho más amplias, que estamos en presencia de un SIN2, por las diferenciaciones que ya hemos visto a nivel celular, o peor aún, cuando tenemos ya una lesión que incluso se ve con crecimiento y demás,
que sería una lesión por cáncer, ya vemos una irregularidad total de la polaridad de la célula. Y es justamente estos dos estadios que llamamos HSIL y son los que normalmente persisten y generan invasión por cáncer. Vamos a ver un momento este video de cómo se realiza una colposcopia. Les voy a dejar el link allí. Perdón. Les voy a dejar el link allí para que lo puedan buscar y volverlo a ver. Aunque si lo entienden ahorita, no van a tener necesidad de volverlo a ver. En realidad es muy sencillo y yo se los voy a explicar. Ok, me avisan si lo logran ver, por favor. ¿Lo ven? ¿Ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Yo se los voy a ir explicando. Ok. Aquí lo primero que tenemos que tener es los instrumentales básicos, ¿verdad? Vamos a tener espéculo de Graves, vamos a tener una pinza de colposcopio o pinza de biopsia, pudiéramos tener cepillos diferentes para la toma de lesión, vamos a tener citobrush, vamos a tener hisopos, vamos a tener un marcador para marcar los frascos con los diferentes pueden ser, estos son de Formol, pero también tenemos Thin Prep, que es un líquido vehículo que es el vehículo para las pruebas moleculares. Vamos a tener una solución que se llama solución de Moncel, las etiquetas para poder etiquetar cada uno de estos frascos. Y en algunos casos, en algunos países, tienen uno de estos picacables, ¿verdad?, estériles, para hacer el corte de los citobrush y que el citobrush quede dentro de la preparación, sobre todo cuando vamos a hacer pruebas moleculares, ¿ok? Coloscopy and the instruments in front of you are the ones that we will be using today. Most importantly, procedure is started. You want to make sure that you have the medical procedure consent form filled out by the provider, signed by the patient, and also. Okay, es muy importante que cada vez que ustedes vayan a hacer algún procedimiento en la clínica, siempre, muchachos, por favor, intenten de que les firmen un consentimiento informado que debe ser adaptado al procedimiento que ustedes vayan a hacer. Les puedo decir que por cada procedimiento debería haber unos formularios diferentes. Traten de hacerlo. Fíjense, hoy en las noticias vi que hay un problema serio con un bebé que vacunaron en la nalga, en el glúteo, y que hizo una necrosis grave. No sé si ustedes vieron esa noticia. Resulta ser que una de las cosas que aduce la mamá es que en ningún momento le hicieron firmar un consentimiento informado a que colocaran la vacuna. Fíjense ustedes cómo en la actualidad tenemos que cuidarnos mucho, sobre todo de los abogados, porque por cualquier cosa van a ser, cosa que no se veía antes. Antes un médico era sumamente respetado y lo que decía el médico era palabra de Dios, pero en la actualidad no. Entonces, siempre su consentimiento informado con los logos del sitio donde ustedes estén trabajando, el número de historia, el número del expediente, la fecha, el procedimiento que ustedes van a realizar, quién lo va a realizar, cómo es el procedimiento, que el paciente diga que sí, que entendió el procedimiento, y aquí le ponen incluso hasta cuáles podrían ser las complicaciones del procedimiento, por supuesto, la firma del paciente, la fecha de la firma. Si el paciente no sabe firmar,
por lo menos el consentimiento con la huella dactilar o con la firma de algún testigo que esté con ustedes en ese momento, que puede ser un representante legal en el caso de un menor de edad o de una menor de edad que se les va a poder, se les puede presentar, etc. ¿Okay? Entonces el debe estar colocado allí. Here with these labels, it has the patient's initials, which confirm their first name, last name, and date of birth. And you want to be sure that the patient does label every single one. Okay, igual que las etiquetas, ¿verdad? En países desarrollados, pues afortunadamente tienen la posibilidad de etiquetar de esta forma. Y hoy día, incluso, es decir, no solamente con el nombre, apellido, sino con el número de historia, la hora en que se tomó, el número del expediente, etcétera, sino que hoy en la actualidad, si ustedes van a los Estados Unidos, en esta etiqueta van a ver aquí un código de barras, y ese código de barras va a ser el que la máquina lectora va a leer directamente. Entonces ya los resultados salen directo por un mecanismo automatizado, ¿ok? A diferencia de lo que ustedes van a ver en nuestros hospitales, en nuestros países, que todavía con un marcadorcito van marcando, o en el peor de los casos, con algún tipo de lápiz de diamante, sobre todo para las láminas, ¿verdad?, en las que van a marcar eso. Pero realmente eso puede llevarnos a graves problemas porque pues, en un momento determinado se pueden confundir, sobre todo cuando hay jornadas importantes o cuando hay operativos o cuando están trabajando en hospitales o ambulatorios de gran volumen de pacientes. O sea, tenemos que evitar que estas cosas pasen y la mejor forma es teniendo ya todo a la mano con la etiqueta. This solution here is called Monsell. Adicionalmente, van a tener una solución que tiene la forma como de mostaza, cervix, el color parece mostaza, y que normalmente la solución de Monsell o Monsell es una solución con que se parece también al percloruro férrico, que tiene la función de coagular, ¿okay? Para no tener que usar radiofrecuencias o utilizar electrocauterio en el cuello uterino, cuando nosotros tomamos una biopsia y por mala suerte tomamos justo en la salida de un vaso de presión mediana, vamos rápidamente a obtener mucho sangrado. No se vayan a asustar. El cuello uterino es tan irrigado que puede ser como cuando uno se corta la cabeza. La cabeza es muy escandalosa. Puede ser que sea una cortadura muy pequeña, pero la cantidad de sangre sea bestial. El cuello uterino pasa igual. Ustedes con tranquilidad lo que van a hacer es que agarran una pinza con una gasa, introducen, secan bien, se vienen, verifican dónde está sangrando y agarran con un hisopo un poquito de esta solución y la ponen pegada allí. Se van a quedar 1 o 2 minutos pegados sobre la lesión y cuando lo retiran van a ver que, como por arte de magia, va a desaparecer el sangrado. Se llama solución de Monsell. Y siempre es bueno que lo tengan, o si no hay, no lo consiguen, compren el cloruro férrico. Those would be collected on these brushes here. Estos van a ser los sitios que vamos a utilizar en un sitio de solución y normalmente con el picador vamos a poder picar para que quede la parte superior del sitio de biopsia. Estos son para las biopsias. Y hay algunos laboratorios que permiten que la biopsia vaya en frascos separados o que si ustedes toman 2 o 3 biopsias sobre el cuello uterino, vayan las 3 sobre en un mismo frasco. Normalmente aquí en el país tomamos todas las biopsias y las enviamos en un mismo frasco, siempre separando exocervix de endocervix, de canal. Una cosa es el canal y otra cosa es el exocervix. Entonces, eso sí tienen que separarlo por lo menos en 2 frascos. Adicionalmente a esto, vamos a tener ácido acético, que es el paciente de vinagre natural, vinagre blanco, donde normalmente lo vamos a utilizar en la primera parte. Y por supuesto, vamos a tener una pinza de biopsia para tomar la biopsia de cuello uterino. Hay distintas formas, hay en sacabocados, en punta de caimán, y están estas otras que son un poco más sofisticadas, pero todas cumplen la misma función, de sacar un pedacito de la región donde llevamos la lesión. En algunos países que no es acá, en algunos países industrializados, los que se vayan a vivir o a trabajar en Europa o Estados Unidos, van a ver este tipo de citobrush que es mucho más específico, es más duro, de cerdas más duras, para poder hacer un raspado, como lo van a ver ahorita, de la lesión, en vez de hacer un punch, en vez de hacer una traída de un pedazo a través de las pinzas que les acabo de mostrar. Con esto pueden arrastrar la lesión onto the cervix. En el cervix uterino.
Por supuesto, antes de que la paciente llegue y se acueste, ustedes tienen que tener todo y cubrir la privacidad de la paciente, estén seguros de que todo está bien. Vamos a colocar el espéculo normalmente con el uso de lubricante y vamos a tener una buena luz. Vamos a tener una buena luz para poder ver el cuello uterino que lo vamos a ir viendo en un monitor. Esto es un colposcopio que normalmente está constituido por algunas piezas de mano en las cuales tenemos una luz, que por lo general es una luz LED, pero hay muchos otros ahorita colposcopios que son muchísimo mejores que esto. Vamos a tener una zona de encendido y apagado. Vamos a tener una zona de luz verde. La luz verde se va a poner como un primer filtro para poder ver los cruces arteriovenosos, como cuando ustedes hacen fondo de ojo que quieren ver los cruces arteriovenosos de la retina. Bueno, con este aparato podemos ver fácilmente, ¿verdad? Colocando los filtros verdes, si hay cruces arteriovenosos que nos indican que puede haber un proceso de malignidad versus otro que no. Y vamos a tener distintas intensidades de blanco para poder observar las lesiones acá. Quiero comentarles que hoy día existen colposcopios más sofisticados en los cuales, por un lado, usted está viendo esto a través de un lente que está acá en distintas magnitudes de X, es decir, 10X, 20X, hasta 60, incluso hay aparatos que usted puede magnificar la lesión hasta en 60 veces lo que su ojo le permitiría, pero en este en particular, en este colposcopio, en algunos vemos aquí mismo la lesión, en otros como en este, la lesión se está viendo en el monitor que ustedes vieron aparte, ¿ok? Esto está conectado a un monitor y en algunos casos, yo por ejemplo, en lo particular, normalmente tengo un cable que lleva esto a la parte de atrás de donde yo estoy y tengo una pantalla gigante de 65 o 75 pulgadas arriba de mi cabeza en donde el paciente está de frente y está viendo lo que yo le estoy explicando porque estamos viendo los dos al mismo tiempo. Y así el paciente colabora más y entiende más lo que se le está haciendo. En este caso, lo están viendo otra vez en el monitor. Inicialmente vamos a revisar esta zona. Lo primero que vamos a hacer es colocar la luz verde, que no se va a ver aquí, para verificar si hay cruces arteriovenosos en esta zona. Tenemos que ver primero el cuello uterino, solamente limpiándolo y viéndolo con, vamos a limpiarlo con solución fisiológica inicialmente, antes de poner la luz verde. Una vez que esté limpio todas las secreciones, lo primero que vamos a ver es si se nota o no la zona de transformación. Es decir, el cambio de un epitelio estratificado plano no queratinizado por un epitelio del canal endocervical, que es un epitelio cilíndrico simple. Si vemos la zona de transformación, estamos diciendo ya que la colposcopia es satisfactoria porque estamos viendo la zona donde normalmente pueden haber transformaciones a malignidad. Luego de eso, que hemos limpiado, ¿verdad?, con la solución fisiológica, ponemos la luz verde, vemos si hay cruces arteriovenosos o no. Luego de eso, nos vamos y en la mayoría de los casos, ellos porque tienen la posibilidad de hacer pruebas moleculares y aprovechan el momento para hacer la prueba molecular. También lo ideal es tomar muestras del canal endocervical a través de la rastra de células, como lo están viendo ustedes en este momento, y colocando justamente ese citobrush, lo van a recortar y lo van a meter en esta solución de TIMPREP, que es una solución específica para las pruebas moleculares y verificar si hay ADN para el mismo. Es parte, como yo les explicaba, lo de la prueba de ADN para VPH. Luego de esto, esto se envía en esto, por supuesto, tiene que estar ya etiquetado. Y lo terminan de marcar igualmente para verificar que se trata del canal endocervical. Luego de esto, que es la sigla 26, luego de eso, nos vamos a la parte de adentro y vamos a colocar, antes de usar este instrumento, vamos a marcar el cuello uterino. Antes de hacer esto, tienen que marcarlo con la solución de Lugol, ¿ok? O sea, primero lo marcaron, perdón, con ácido acético, que es lo que van a ver ustedes ahorita en este momento. Voy a adelantarlo por cuestiones de tiempo. Vamos a ver si lo vemos aquí. Lo primero que van a hacer es, después de eso, es colocar el vinagre, que no lo pusieron. Bueno, voy a estar aquí atrás. Lo que pasa es que por razones de tiempo quiero adelantarme. Bueno, no lo veo, pero inicialmente van a colocar ácido acético, lo dejan por 2 o 3 minutos, ¿verdad? De todas maneras, eso va a estar en la guía que les voy a dar para leer. Y por supuesto, vamos a observarlo, ¿verdad?
en el momento que hay una coagulación de proteínas, es decir, cuando hay una mitosis acelerada y las células se están reproduciendo en forma anárquica, vamos a tener muchos núcleos. Y como tenemos muchos núcleos, los núcleos son proteínas, cuando nosotros tenemos proteínas y cambiamos la característica del ambiente, la proteína va a pasar de ser inadvertida o clara por algo más denso. Les voy a poner un ejemplo básico. La proteína de la yema de huevo, cuando nosotros, de la clara del huevo, cuando tú pones a freír un huevo, la clara es de color transparente, pero en la medida que empieza el calor, se va poniendo de color blanco. Igual pasa con el ácido acético. Todos estos núcleos se van a coagular y va a haber una desnaturalización de las proteínas. Ojo con ese término, porque se lo puedo preguntar. Desnaturalización de las proteínas con el ácido acético y vamos a ver una lesión blanca que vamos a llamar epitelio blanco al acético. Así se llama. ¿Ok? Luego de esto vamos a colocar una segunda solución, que es la solución del Lugol, si la paciente no es alérgica al yodo. La solución del Lugol, recuerden ustedes que es de coloración oscura, y todo lo que sea normal va a pintar de color marrón oscuro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las células tienen glucógeno. Todas las células que tienen glucógeno están normal. Las células que están con mitosis o con mutaciones, normalmente, o que tienen un cáncer, tratan de chupar toda la energía que hay y se la chupan a través del glucógeno. Al dejar la célula sin glucógeno, cuando ustedes ponen el Lugol, no va a marcar. Y van a quedar unas zonas como amarillentas, pálidas, azafranadas, que va a ser el sitio justamente en donde vamos a hacer la toma de la biopsia. Y finalmente, si nos está sangrando, claro, esos pedacitos que vamos a tomar los vamos a colocar en estos frascos. Y finalmente, si nos está sangrando, van a impregnar un hisopo con solución de Moncel y la van a colocar justo en el sitio en el que está sangrando. ¿Okay? Le van a quedar pegados allí en el sitio. Se quedan pegados en el sitio. No le vayan a dar esa vuelta porque si ustedes le dan la vuelta, ya está mal hecho ahí. No le vayan a dar la vuelta porque si usted, solamente quédense pegados ahí. Si ustedes le dan la vuelta, se van a traer consigo el coágulo, es decir, la costra del coágulo y va a volver a empezar a sangrar. Entonces no se muevan, ustedes simplemente quédense pegados allí, un minuto y medio, etcétera, que la hemorragia va a ceder. Y luego, por supuesto, esto va directamente a anatomía patológica para ser evaluado y a biología molecular para revisar las muestras del ADN viral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el colposcopio? ¿Alguna pregunta hasta este momento sobre colposcopia? Ok, si no hay ninguna pregunta, cierro esto un momento. Y vamos a irnos.
Doctor, disculpe, su micro está apagado. Ah, no. ¿Logran ver? Sí, doctor. Se lo ve a usted, pero no está proyectando. No se ve la pantalla, doctor. Ah, no está proyectando todavía. Deme un segundo que le dé señal. A ver. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí la escuchamos. Ok, pero ahora no me aparece en mi pantalla, no aparecen ustedes por ninguna parte. El Meet no me está apareciendo. Ha salido, doctor, para volver a ingresar otra vez. Sí, pero, o sea, no tengo posibilidad de verme yo con ustedes. A ver aquí, ya va. Bueno, a veces la tecnología es muy buena para unas cosas, pero no es tan buena para otras. ¿Y ahora? No, doctor. No, doctor. ¿No ven? No, doctor. Solo se lo ve a usted, doctor. ¿Y ahora? Ahora sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Ya, déjame poner aquí. Y les voy a pasar esta rápida. Les dije al principio que no olvidaran esa que decía: hasta el mejor siempre fue un estudiante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije? No olviden esta porque quiero compartir algo con ustedes. Y lo que quiero compartir rápidamente antes de pasar a la otra sección de la clase es esto. Hoy estoy cumpliendo 28 años de grado de médico cirujano y quería compartirlo con ustedes. Yo me gradué en una universidad que se llama la UCLA, que está cumpliendo 60 años. Yo fui la promoción 30, es decir, fui justo de la mitad cuando la universidad tenía la mitad de los años que tiene esto. Bueno, aquí estoy con 28 años menos que lo que ven ustedes en este momento. Esta zona es el hospital universitario de la... Tiene 700 camas de hospitalización. Y es el hospital universitario de la universidad, es decir, el hospital de la universidad. Este es el centro universitario, este es solamente la Facultad de Medicina, abarca una manzana completa, más de un kilómetro cuadrado de extensión. Este es el hospital justo anexo. A través de esta puerta pasamos al hospital. Quiere decir que este hospital es exclusivamente para nosotros, no tenemos que estar saliendo de nuestra sede para ir al hospital. Es parte de lo mismo, es una ciudad universitaria. Okay. Y esta es la zona del rectorado con esto es una pieza gigante de un artista plástico muy conocido en Venezuela, donde se manifiesta un poco todo lo que es las distintas expresiones de la responsabilidad social, de la investigación, de la extensión, etcétera,
de lo que debe ser un egresado de una universidad para su comunidad. Se quería con ustedes un poco compartir esa alegría de estos 28 años, queriéndoles decir a ustedes que si a mí me ha pasado el tiempo como si nada, imagínense ustedes. Yo sé que ustedes van a ser todos médicos muy exitosos y yo voy a estar muy feliz de que cuando yo me vaya a mi retiro poder saber de ustedes y saber que todos están floreciendo y que todos están siendo exitosos en sus distintas áreas. Voy a pasar a la última parte de lo que me dé el tiempo para avanzar con cáncer de cuello uterino y recordarles que el cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer ginecológico y el octavo en su tipo, que existen alrededor de uno de cada 770 embarazos que se manifiesta con cáncer in situ y uno de cada 2.200 embarazadas con cáncer invasor. La edad, como ustedes ven, según vaya aumentando la edad, 20, 25, 40, 85, etcétera, también va aumentando el porcentaje o las posibilidades de que se genere cáncer, porque su factor de riesgo, la edad es un factor de riesgo. ¿Okay? Y la raza también es un... también se ve que es mayor en pacientes con raza oscura, afrodescendientes, toda vez que tienen modificaciones importantes de su pH, como se los demostré en la clase de infecciones vaginales. Recordarles también que la media para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, como cáncer de cuello uterino, es alrededor de los 50 años, pero que anteriormente se veía mucho entre los 35 y los 45, y hoy día lo vemos impactantemente en gente muy joven. Yo he tenido pacientes de 19 años con estadios bastante acelerados que probablemente van a terminar en muerte en menos de 5 años. Existen otros factores como los genéticos que realmente no se han identificado, es decir, no es una enfermedad que se manifiesta a través de las leyes de Mendel, no es genético, la dieta no es influyente o no es tan influyente, pero sí es muy influyente el tabaco. Las fumadoras tienen 4 veces más riesgo que las no fumadoras. Las conductas sexuales, por supuesto, que son un factor de riesgo, como la promiscuidad, el inicio temprano del coito, el gran número de compañeros sexuales, las primeras relaciones cercanas a la menarquia, y esto tiene que ver por la inmadurez de las capas del cuello uterino. Adicionalmente a esto, tenemos algunos factores de riesgo. Ya les hablé de la presencia del virus 16-18 a través de las pruebas moleculares. Y los niveles socioeconómicos, hay mayor riesgo si el nivel es más bajo. Sin embargo, hoy día sabemos que hablar de virus de papiloma humano es hablar de que en cualquier persona, independientemente de sus posibilidades socioeconómicas, puede presentar la enfermedad. El 90% de nuestros pacientes con cáncer de cuello uterino son sintomáticas. Inicialmente, es decir, la mayoría son asintomáticas, ¿ok? Sin embargo, cuando ya empiezan a hacer manifestación, que las manifestaciones son mal olor o sangrados fuera del ciclo, que pueden ser por coito, que eso se llama sinusorragia, son los sangrados poscoitales o un sangrado que viene en un momento distinto, una hemorragia uterina anormal, ya empiezan a ser sintomáticos, ¿ok? Y las manifestaciones locales más comunes son la hemorragia genital, entre un 40 y un 80%, un flujo acuoso o purulento, la salida de pus o un líquido maloliente, hasta un 10%. En algunas pacientes en estadios más avanzados puede haber un dolor lumbar, pelviano o en miembros inferiores, como una sensación de pesadez, edema, en los casos ya más extremos, edema en las extremidades inferiores, porque empieza a haber retención de líquido. Acuérdense que la mujer en cáncer de cuello uterino muere por insuficiencia renal aguda, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente la forma como se metastiza este cuello uterino, este cáncer, es a través de la contigüidad, es decir, se va hacia los laterales y obstruyen la entrada de los uréteres, generando hidroureteres y finalmente insuficiencia renal aguda y crónica terminal, que es lo que mata al paciente. Los síntomas urinarios, como infecciones urinarias a repetición, disuria o dificultad para orinar o anuria, justamente por lo mismo que les estoy diciendo, del efecto compresivo mecánico contra los uréteres, y la sintomatología rectal, pacientes con sangrados rectales o mal olor en las heces o dificultades para evacuar, etcétera, sobre todo cuando hay estadios avanzados que comprometen la mucosa rectal. Existen otras formas clínicas como las manifestaciones sistémicas, que son bastante infrecuentes, como las adenopatías, las hepatomegales, el dolor óseo, los nódulos pulmonares, sobre todo porque la forma de diseminación, que ya les dije que primero es por contigüidad, se va hacia los lados, ¿ok? Y existe algo que se llama el síndrome paraneoplásico, que también es un poco extraño, que pueden cursar los pacientes con sintomatologías que son muy diversas, producto de hipercalcemias, pueden hacer tetanías o mucha posibilidad de calambres, etcétera, por una hipercalcemia, o con síndromes de
de hormonas adrenocorticotrópicas inadecuadas o de ADH inadecuada. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con hemorragias vaginales productos de otras causas, ¿verdad? Que pueden ser hemorragias por miomatosis, por pólipos, por endometrio, etc. Infecciones del cuello uterino, neoplasias benignas, ectropión cervicales, infecciones pelvianas severas o cáncer primario de otras causas como los pulmones, mama, endometrio, tracto gastrointestinal que van a generar un problema sistémico y que se puede manifestar con discrasias sanguíneas, con consumo de los factores de coagulación y finalmente con hemorragias. Entonces, el diagnóstico diferencial también es con esos tipos de cánceres. El programa de despistaje es a través, inicialmente, en los países, como ya les explicaba en clases anteriores, con el Papá Nicolau, que también se llama citología, que pueden ser el Papá Nicolau tradicional que ustedes conocen, o los citologías en base líquida, que es lo más nuevo. Sin embargo, ya les explicaba que en países que tienen mucho dinero, las pruebas moleculares es lo primero que debemos hacer. Recuerden ustedes que tienen que repasarse esa clase, repásenla del aporte anterior, porque para poder contestar estas preguntas tienen que tener como prelación el conocer, tener ese conocimiento previo. Desde el punto de vista de antecedentes, tenemos que hablar del aspecto general de un paciente, verificar su ganglio linfático, es decir, tenemos que hacer un chequeo generalizado del paciente. Verificar tórax, abdomen, genitales internos, genitales externos, recto, extremidades, etc. Y hacer algunas pruebas como las pruebas sanguíneas, hematologías, transaminasas, fosfatasas, urea, etc. Pruebas urinarias, etc. Como a cualquier paciente normalmente, ninguna de estas pruebas son específicas, todas son totalmente inespecíficas, pero nos pueden ayudar mucho para saber cuál es el grado o la condición del paciente. El diagnóstico por imágenes también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay pacientes que metastizan y pueden metastizar a pulmones, por lo cual la radiografía de tórax es importante y las urografías de eliminación pueden ser importantes cuando estemos tratando de diagnosticar cánceres avanzados con ya disrupción de los uréteres y manifestaciones de insuficiencias renales, bien sea agudas o crónicas terminales en los casos de un cáncer avanzado. Y hay algunos otros procedimientos que ya son más invasivos, como la colposcopia con toma de biopsia, que se los acabo de explicar, para poder hacer el diagnóstico real. Las cistouretroscopias para verificar, cisto es a través de vejiga, uretra, uretra y copia, tiene que meterse con una camarita de televisión por dentro de toda esta zona para verificar si hay invasión o no de estas mucosas. Y la rectosigmoidoscopia para verificar, sobre todo esto sirve para el estadiaje, que ya se los voy a explicar, para verificar si está tomado o no está tomado el recto. Me van a disculpar, pero tengo que picar, jóvenes. Realmente es difícil toda la cantidad de cosas que hay que hacer durante una clase virtual. Denme un segundo, que ahora esto se cerró. A ver. Un par de minutos más y la marcación. Y lo dejaremos hasta allí porque no hay forma de que ustedes puedan ver la totalidad. Ok. Regreso. Recuerden que el que tenga clase después de las 9, por favor vaya abriendo para que no lleguen tarde a la otra clase. Voy a hablar 5 minutos más y cerraré. Luego de esto, tenemos algunos procedimientos invasivos, como las biopsias que ya les hablé, y en los casos de NIC2 o NIC3, es decir, sin 2 o sin 3, lo que tenemos que hacer no es una biopsia, ya nos tenemos que ir a una conización, un cono, ¿ok? Y se llama cono porque cuando hacemos, sacamos la pieza del cuello uterino, es como tener un cono de un helado, ¿ok? Vamos a generar la conización y nos vamos a tener como el cono de un helado. Imagínense que hiciéramos una incisión en toda esta zona y que al final nos traemos esto y vamos a quedar con algo como esto. Esto es para verificar básicamente si tenemos los bordes libres de lesión, el vértice que es la punta libre de lesión y si nos trajimos la lesión completa, en cuyo caso es un cono biópsico terapéutico o que haya quedado lesión o márgenes con lesión, en cuyo caso tenemos que irnos o bien a una reconización, un segundo cono si la técnica no lo permite, o finalmente nos tendríamos que ir a una histerectomía radical para poder eliminar toda esta lesión. Yo voy a saltar las pruebas básicas y los procedimientos optativos para irme básicamente a esto, que es lo que yo quiero que ustedes recuerden. No importa todo lo demás, yo se los voy a explicar en las clases del lunes.
en la noche. Pero sí quiero que este cuadro se lo aprendan casi de memoria, porque esta es la estadificación de la FIGO, que es la que usamos en la actualidad para detectar cuál es el grado de extensión de un cáncer de cuello uterino. Entonces se divide, es muy fácil de aprendérselo, porque se divide en cuatro estadios. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Cada uno de los estadios se divide en A y B, A y B, A, B, A, B. El estadio, todo lo que sea B, básicamente, bueno, ya les digo. Vamos a ver, los 1 a 1, o sea, cada uno de los A, perdón, el estadio, cada estadio se divide en A y B, ¿verdad? Cada uno de ellos se va a dividir en 1 y 2. Por ejemplo, el 1 a 1, 1 a 2. El 1 a 1 es un cáncer que apenas mide menos de 3 milímetros de profundo y entre 3 a 5 milímetros de profundidad. Como ustedes comprenderán, mis ojos no son como los de Superman. Yo no puedo ver cuál es la profundidad cuando veo a simple vista. Para eso tomo la biopsia y este diagnóstico me lo va a dar, es un diagnóstico de invasión que me lo va a dar el patólogo. Me va a decir cuánto mide de profundidad, en cuyo caso puede ser un 1 a 1, y cuánto mide, si es más de 3 milímetros de profundidad, en esa capa que ustedes veían, de, que yo les mostré, del SIN2, SIN3 y el cáncer invasor, estaremos en presencia de un cáncer 1 a 2. Si la lesión ya es visible, yo la puedo ver a simple vista, y mide menos de 4 centímetros, estamos ante la presencia de un 1B1. Pero si la lesión mide más de 4 centímetros, que es lo que llamamos tumor bulky, y realmente se pronuncia bulky, que sería B labial, U-L-K-Y, bulky, si mide más de 4 centímetros, que es un tumor grande, ya estaríamos en presencia de 1B2. Si estamos en el estadio 2, el estadio 2 también se divide en 2 a 1 y 2 a 2, en 2A. Si la lesión es visible, aquí la diferencia es que B, para que ustedes se acuerden, va a ser una neumotecnia que no es la típica, porque vagina se escribe con B pequeña, ¿verdad? Con B labial. Pero imagínense que B fuera vagina. Entonces, todo lo que es B es porque va a invadir hacia afuera, hacia la vagina. Entonces, ya en el estadio 2, bien sea A o B, va a haber una invasión a los parametrios, es decir, hacia las zonas laterales. Va a irse a vagina, ¿verdad? Va a tomar parte de la vagina, pero en el B se va hacia los parametrios y en el 1, en el 2 a 1 va a ser visible con menos de 4 centímetros, pero toma vagina. Esa es la gran diferencia con el 1B. Y en el 2A2 también es visible a más de 4 centímetros, pero ya está tomando vagina. ¿Ok? Vagina y los parametrios. Parametrios son todo lo que está a los lados, a los costados del metrio, que es el útero. Parametrio. Invasión parametrial. Cuando hay invasión parametrial, ya estamos hablando de un 2B. Hablamos de un 3, que también se divide en 3A y 3B, cuando en el 3 el tumor abarca la pared de la vagina, un tercio inferior de la pared de la vagina. Es decir, si la vagina la dividimos en tres tercios, el tercio de arriba, es decir, toma ese tercio, ¿verdad? Si hay toma de la hidronefrosis o anula la función de un riñón. Ya con que un solo riñón esté afectado, ya es suficiente para nosotros decir que estamos en estadio 3. El 3A significa que toma un tercio de la vagina sin llegar a la pared pélvica, ¿ok? Solamente ya toma vagina, pero no llega a la pelvis directamente. El 3B llega a la pared, toma vagina, y además ya hay hidronefrosis o anulación de un riñón, ¿ok? Esa es la diferencia entre el 3A y el 3B. En el 4 ya es la fase más fuera de lo común. ¿Por qué? Porque abarca fuera de la pelvis o la mucosa de la vejiga del recto, o sea que toma vejiga, recto, o está fuera de la pelvis. ¿Qué quiere decir fuera de la pelvis? Que está en metástasis. Entonces, se divide en 3, en 4A o en 4B. El 4A tiene una extensión a órganos adyacentes, es decir, se fue hacia los laterales. Tomó riñón, tomó pelvis, las regiones parametriales, etc. Y el 4B tiene una extensión a órganos a distancia, es decir, pulmón, hueso, etc. ¿Ok? Entonces, este cuadrito sí necesito que se lo aprendan, porque seguramente les voy a poner un caso clínico en el que les voy a decir, el estudiante o el médico hizo una valoración del paciente, observó una lesión que le impresiona que mide más de 4 centímetros, o que mide, les voy a poner, impresiona una lesión que es grande, es voluminosa,
bulky. A lo mejor no les pongo 4 centímetros, pero le pongo bulky. Ya saben que bulky más de 4 centímetros. En una paciente que tiene 35 años de edad, que hace 5 años le diagnosticaron BPH 16. Ya tienen que pensar que tiene un cáncer. Además de esto, cuando le hace el tacto rectal, no, cuando introduce el espéculo, verifica que cuesta la introducción del espéculo. Ya tienen que pensar que la vagina está tomada y que está infundibuliforme, es decir, que está cerrada al final porque está tomada por el cáncer. Sin embargo, utiliza un espéculo más pequeño, llega a abrir la lesión, pero cuando hace el tacto bimanual se da cuenta de que el tercio superior de la vagina está duro, endurecido, y además solicita, si llego hasta ahí, ya ustedes saben que estaríamos hablando de un 3A. Pero si yo les sigo diciendo, pero la paciente refiere que se le están hinchando los pies, ya tienen que pensar que hay edema, ¿por qué? Porque los riñones no están funcionando bien, indique usted el estadio fijo en el caso de que sea un cáncer. Ya saben que si hay, si se le están hinchando, yo le voy a decir un edema del miembro inferior, ya saben que el riñón, por lo menos un riñón, no debe estar funcionando bien. Entonces, ¿estaríamos en qué estadio? 3B. Doctor. Estaríamos en un 3B, ¿ok? Pero si yo les digo, la misma paciente le hacen un tacto rectal y verifican sangrado, hay un sangrado al tacto rectal porque está muy friable, ¿estaríamos en qué estadio? 4. Acuérdense que todo lleva nombre y apellido, tienen que decirme 4A, 1A2, 1B2, así, o sea, completo, porque si me ponen entonces estaríamos en un 4A. Y si yo les digo, finalmente esta paciente le hicimos una, no sé, se me ocurre decir, una tomografía pulmonar y evidenciamos unas lesiones moteadas, radioopacas, que van a ser estudiadas. Probablemente estamos en un 4B. Exactamente. Entonces, ¿estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Chévere. De todas maneras, escúchenme. Si ustedes tuvieran una hora adicional en algún momento de esta semana, házmelo saber, Liz, no importa la hora, házmelo saber para poder terminar esta clase, para que por lo menos esta clase la lleven completa. Y ya lo demás se los doy el lunes en la noche y el miércoles, ¿ok? Pero me gustaría que ya llevaran esta clase, así no la tienen que estudiar para el otro examen, para el otro aporte. Porque el otro aporte es un poco más largo y van a tener más materia. Entonces, si ustedes pudieran salir de este, que ya lo hemos venido manejando, ya desde el aporte anterior ustedes ya están manejando esto, hay muchas cosas que fueron casi un repaso de lo que ustedes ya sabían, me va a parecer fantástico porque así ya salen de este material completo. Yo creo que en una horita adicional ya estaríamos completos, ¿ok? Si es que pudiesen. Entonces pónganse de acuerdo entre ustedes y me avisas, Liz, si hay la posibilidad. ¿Oíste? Carmen Aguayo está. Doctor, presente, sí. Ok. Disculpe, tuve cruce de horarios, por eso entré tarde. Está bien, no hay problema. Y Deyanira Córdoba ya me había dicho que se había llegado. Bueno, muchachos, déjenme tomar la fotografía respectiva y ya nos vamos. Déjame leer aquí a ver qué dice. No tengo ningún mensaje en este momento. Claro, me imagino que había mensajes anteriormente. Leila y Karen. Leila y Karen, por favor, pueden hablar. Yo, doctor, tenía una pregunta. Recuerden que tengan clase, por favor, no quiero que lleguen tarde a su clase. ¿Ok? Los que tengan clase pueden salir. Listo, cuéntame, Leila. No, doctor, soy Karen. Quería preguntarle, ¿cuál es la actitud que se debería tomar si se detecta cáncer, bueno, un cáncer avanzado, un cáncer ya que es un cáncer franco entre los estadios en una paciente gestante? Sí, eso va a depender mucho de muchos factores. Uno de los factores es si esta mujer quiere o no tener su hijo, ¿ok? Acuérdate que el embarazo es un momento de inmunodeficiencia fisiológica en el cual, el poquito de sistema inmune que la protegía ya no la va a estar protegiendo. Entonces, lamentablemente, pues, va a depender mucho de lo que ella quiera. Explicarle que el embarazo, si está en pocas semanas, que hay dos opciones.
o se hace una cosa que se llama, si es decir, si, hay, si es un estadio avanzado, no es mucho lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo que vayamos a hacer es paliativo. ¿Cómo qué? Como la quimio radio, porque es una paciente que no podemos operar. ¿Ok? Por eso es que quiero terminarles de dar la clase, porque en la clase les voy a decirles estadio que tiene, qué se hace. Situaciones especiales que tiene, qué se hace. Y porcentaje de sobrevida después que se hace lo que se hace. Porque eso es muy importante para ustedes, porque ustedes le van a preguntar incluso hasta a su familia, a sus amigos, mira, tengo una paciente con cáncer y tiene 20 años, pero el estadiaje es un 1-1. ¿Qué hago? Entonces ustedes dicen que yo estuve en la clase del doctor Alvírez, pero no me acuerdo, o no me lo explicó. Entonces por eso yo quiero que ya lo aprendan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un 1-1 yo opero a ese paciente. Puedo hacerle un cono inclusive embarazada. Pero si ya la paciente tiene un 3, ya no la puedo operar. O si tiene un bulky, ya yo no la puedo operar. ¿Ok? Entonces tendría que, dependiendo del tiempo y de la necesidad que ella tenga de tener ese bebé, hacerle, generarle quimio radio. En algunos pacientes podemos hacer quimio, podemos hacer radio y podemos hacer una cosa que se llama cirugía de rescate, sobre todo en algunos hospitales que tienen que tienen buena casuística, hasta un 1 a 2 pueden operar, incluso hasta un 2A se puede operar en algunos hospitales, cuando hay la estadística de que hay sobrevida. Otros hospitales lamentablemente no cuentan con esos servicios y ya después de un 2 no lo pueden operar. Tienen que ir a quimio radio. Hay una cosa que se llama braquiterapia, que es la radioterapia interna, es lo que se llama radioterapia interna, con un dispositivo de cobalto que se lo colocan dentro de la vagina y lo dejan ahí por unas cuantas semanas haciendo una radiación justo en el sitio. En otras hay que radiarlas desde afuera y después hacer cirugías de rescate, y en otras hay que colocar quimiorradio concurrente. ¿Ok? Con las pérdidas necesarias, porque normalmente ese feto va a morir, pero es que la sobrevida de esa paciente, si es un caso como el que tú me dices avanzado, la sobrevida es muy mala. Doctor, una pregunta más. Y en caso de que el cáncer tome vagina, esté ocupándola por completo, ¿cómo se hace el degrado o la interrupción del embarazo? No hay forma. No hay forma. Normalmente se pone quimio radio. Si es en estadios tempranos, no hay mucho problema porque esas son las grandes interrogantes de la medicina, ¿verdad? Que aquí 2 y 2 no es 4. Pero si es en un embarazo que está comenzando, se puede hacer una cosa que se llama microcesárea, en la cual tú vas a eliminar el feto, pero eso tiene que ir, por supuesto, tiene que ir con una cantidad de consentimientos informados, con un equipo multidisciplinario que lo avale, porque acuérdate que no en todos los países está permitido, eso sería un aborto además, y un aborto terapéutico, no en todos los países eso está permitido. Pero cuando prevalece la vida de la madre sobre la del feto, que siempre va a ser así, hay que tomar medidas drásticas y eso hay que hacerlo. Hay otros casos en los que se puede operar cuello uterino, pero se hace una intervención que se llama histerectomía con feto intraútero. Pero eso hay que hacerlo antes de las 20 semanas y en estadios tempranos, porque la probabilidad de hemorragias y de muerte dentro de la intervención son muy altas. Entonces, lamentablemente, pues no todos los pacientes pueden ir con eso, no pueden ir a ese procedimiento. Chicos, voy a tener que dejarlos porque tengo la reunión de investigación que ya comenzó. Liz, como te dije, si puedes, te agradecería muchísimo que me pases la info, si pueden regalarnos una horita adicional. Creo que rapidísimo, Karen, o rapidísimo, Pablo, no tengo mucho tiempo porque ya la reunión empezó. Pablo, si quieres. Claro. Karen, doctor, no sé si podría publicar las diapositivas en el aula virtual. Sí, no te preocupes, sí. La vamos a hacer, sí, tranquilo. Todo el material lo van a tener allí y a través de Liz les voy a enviar estas 4 páginas que quiero que lean, un libro. Ya. Muchísimas gracias. Seguro. ¿Alguien más iba a decir algo? Creo que no. Los dejo, chicos, porque ya es mi hora de investigación. O sea, hoy cumplí mis 28 años de ejercicio profesional. Felicidades, doctor. De la mejor forma posible, trabajando y dejando muchachos nuevos profesionales de la medicina. Gracias. Qué bueno, muchas gracias, muchachos. De verdad que hicieron mi noche. Muchas gracias. Se los agradezco de corazón. Gracias por el detalle.
Pero bueno, el deber llama y tengo que seguir trabajando. Así que es un mensaje de que siempre tenemos que estar con buena actitud y que la medicina es así. Pero que cuando la hacemos con pasión, no es un trabajo, es un disfrute realmente para nosotros. Feliz noche a todos. Muchas gracias a todos por las felicidades. Feliz noche. Felicitaciones, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Felicitaciones. Voy a grabar mis felicitaciones ahí, ese que está buenísimo. Felicidades, doctor. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Los dejo.